Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ya estamos aquí, familia. La verdad, encantados de que nos hagan el favor de continuar con nosotros. Y llegó la hora chingüengüenchona. Antes de presentar... El momento cuchicuchi. Oye, antes de presentar a nuestra reina Isabela, quiero decirles que a mí me encanta presumir lo que la gente de nuestro día hace bien. Y hace más o menos cuestión de 3 semanas, Isabela Cid nos dijo que George Clooney sí se casaba. Y no mintió, familia. Mire usted, ¿a verdad? Lo que no nos dijo, ¿verdad?, es que se iba a ver horrible el día de su boda. Eso no lo dijo. Pero, ¿qué le pasó en esa foto a George Clooney? Se ve raro, ¿va? Foto que le han tomado en toda su vida. Algo pasó, ¿no? Pues algo pasó. ¿Cómo? 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 Pero de que no mintió, no mintió, no mintió, no mintió, y le atinó. Como cachetón, como abotagado, como... Pero bueno. Sí, como rariz. Rariz, rariz. Oye, ¿y qué, nos arrancamos si hoy? Empezamos por esos, los casados, para ver por si... ¿Por los casados? A ver cómo nos va a ir. A ver si hay, no sé, felicidad, bebé en puerta, cuánto dura, algo. Pues una relación muy estable, es una relación, ¿sí?, que va a durar para toda la vida, definitivamente sí. Él se ve muy, muy enganchado, y ella, ¿qué te puedo decir? Sí va a haber bebé, no es pronto, pero sí va a haber, ¿sí?, bebé. Sí, sí, ¡órale!, hay que tener un bebé, pero no pronto. Definitivamente esto para un añito. Imagínate qué bebé, sí, les va a salir. Pero sí, definitivamente se ven muy enamorados y sí hay un futuro para ellos. O sea, sí, bien, van a estar todo el tiempo. Van a estar. O sea, no va a ser borbotón de a segundo. No, 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 la relación muy, con muy eso estable. Nos conformamos. Claro. Muy bien. ¿A quién más tienes, Luis? Mira, de este lado está, por ejemplo, la que se acaba de quedar viuda, que la verdad es que nos tiene muy impresionados porque, o sea, 30 años de historia de amor y ¡pum!, de repente se quedó viuda. La madre de Enrique Iglesias. Isabel Presley. Mamá de Enrique Iglesias. Muy bien, allá la voy a ver muy tranquila. Tomando esta noticia con mucha serenidad, la voy a ver con un crecimiento espiritual, la voy a ver enferma, trae una enfermedad aquí incurable, pero controlable, y en un futuro la voy a ver con otra pareja. Sí, wow. Va a haber otra pareja en su vida, esto no es pronto, pero va a haber otra pareja, pero ahorita va a estar como en el duelo de tranquilidad, de paz y con problemas de salud severo. Ándale, la señora Presley. Vean, por favor, me gustaría saber qué le depara el futuro a mi admiradísimo Diego Luna, que es un cuate súper chambeador, no para, siempre inventándose nuevos proyectos, muy reconocido en el extranjero. ¿Qué ves en el futuro de Diego Luna? A Diego Luna lo veo con una pareja nueva. Uh-huh. Hay una pareja, sí, es una mujer de cabello oscuro, muy blanca, muy guapa, por cierto, y lo veo muy enganchado con esta persona. Ándale. Muy enamorado, muy enganchado, proyectos nuevos, economía estable, un proyecto de negocio para él, pero muy enamorado, muy ilusionado. Aunque esta relación no tiene mucho futuro, pero en este momento de su vida está muy ilusionado y muy entusiasmado con esta persona. Oye, ¿es actriz? ¿Qué? ¿Es actriz? ¿Es actriz? Sí. ¡Ay! Ah, entonces es la que yo creo. Oye, sí. Y está bien bonita. Y ¿sí? es una chavita. Sí. Chiquita. Muy, muy enamorado. Muy enamorado. No, se les ve muy emocionados. Ah, mira. Digo, si usted tiene ganas de echarle a chisme ya en serio, Parque México, 5 de la tarde, normalmente van diario. ¿Ah? Muy de la manita en las nieves. ¿Cómo? Sí, yo ya los vi como 3 veces. Ah, mira, sí. Muy entusiasmado. Vamos a las nieves. Oye, les muestro a Laura Pausini. Laura Pausini está trabajando en este momento en un reality show en México. Se va a quedar a vivir aparentemente todo octubre y noviembre en nuestro país, pero cuentan las lenguas internas de la empresa televisora en la que trabaja, que se quiere quedar aquí otro ratotote. ¿Cómo ves? Se va a quedar un muy buen rato aquí, sí. La voy a ver también con problemas de salud y peleando mucho. Va a andar un poco peleonera ella, como que echando mucho pleito. ¿Con Yuri? No necesariamente con Yuri. Viene un robo para ella o una pérdida material, O le van a robar, ¿sí?, o se le va a perder algo. Wow. Pero sí la veo un buen rato aquí con mucho crecimiento, mucho problema de ovarios y matriz, sobre todo. ¿Qué tal? Oye, aquí está una... Deja mostrarlo a la cámara. Una parejita que para algunos fue sorpresiva. Aislinn Derbez y Mauricio Ockman. Los dos tenían pareja y un buen día los ponen a filmar juntos y que se nos van enamorando tú. Y entonces cada uno deja a sus respectivos. A sus respectivas. Y ahora parejas. Andan muy juntitos. ¿Durará la cosa o qué? Porque luego Mauricio se le no va a durar, alegría. No va a durar. Se va a interponer una mujer de cabello oscuro también, dejó claro. Se va a interponer entre esta relación. Ahorita está muy entusiasmado, pero definitivamente esa relación no tiene futuro. No doy muchos años de no vida. No tiene en esa llenadero, relación. Mauricio. No, sí. Todas las agarra igualitas. Ojo claro, ¿sí? Cabello oscuro. Bueno, así te lo prometo, no es mala onda, pero sus últimas 5 novias son así. Pues así. Bueno, también tuvo una rubia pelochita. Pero se mete entre ellos esta mujer y bueno, él va a estar muy por allá.
La pareja controvertida del año, mi querida Isabela, que si van y regresan, que si tronaron, que si ya están separados, pero por los niños se siguen viendo, William Levy y Elizabeth Gutiérrez, que los vemos aquí en unas fotografías que se publican en una revista en la que aparentemente se van de zoológico con la nena. ¿Y la desgreñó el tigre a la niña o cómo? Sí, yo creo que se espantó. Venía a ver al pandita y ¡ah! Ay, está muy bueno. Esta relación no tiene futuro. Esta relación sí está muy, muy mal. Ya ha habido mucha infidelidad, ya la relación está muy quebrada, muy, muy fracturada. Y esta relación no hay futuro. Ellos no se quedan juntos, inclusive ya no están juntos, ¿eh? Igual manejan a esa Allen, pero realmente la relación ya está totalmente fracturada. Y esto ya... ya fue. Híjole, qué escúchale, pues entonces no tardarán en dar la noticia. Yo no creo que aguanten tanto. Es que ¿quién le aguanta el tiro a William Levy? La verdad está bien fuerte, mano. Oye, que además William Levy diciendo en Estados Unidos que este proyecto de Sin Censura todavía no, él no sabía bien si iba a estar o no. Y ya, o sea, aquí anuncia, dice. Omar Suárez lo tiene en primera plana en todos lados. Y está anunciado en todos lados espectaculares. Y él dice que, no, todavía no estoy seguro. ¿Cómo? Imagínate el oso de que estrenen después de todo el escándalo, hijo. Gracias, querida Isabela. Gracias, Isabela. Feliz semana. Gracias a ustedes por la invitación. Oigan. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.